Adiós París et les usinas. Adiós les rues ambutelianas. Nous allons au pays de fiestas. Au pays de Gigi de Tintin. Au pays de Gitan. Adiós les fins du mois péniblas. Nous allons claquer nos pesetas. Avec les jolies señoritas. Au pays de Toto. Au pays de Roro. España, si acá en mi no quiere, no te... Esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión. También cambiará tu vida, pues sus hechizos, su buena suerte, salud, amor y fortuna, si se lo pide con devoción. Para el mal de amores, tumbas y flores, frente al paralelo, cuenta canaletas, novio, mercado San Antón. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, romántica reina, Maramón, la que nos parió. Ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona. Romántica reina, madame, la que nos parió. Balsino es una colonia romana sobre la que se estableció la ciudad de Barcelona. Los romanos llegaron al territorio catalán en 218 a.C. cuando un ejército comandado por Escipión, general y político de la República Romana, legado por su hermano Publio, desembarcó en Emporiae con el fin de transformar la ciudad griega en base logística militar para apoyar la lucha de Roma contra Cartago por el control del Mediterráneo. Del siglo II a III, este proceso de colonización se extendió a una parte importante de la actual Cataluña. Paralelamente, los romanos mantienen contactos directos con las tribus peninsulares ya instaladas en estas zonas y transforman sus aldeas en centros de control romanos, añadiendo a veces las poblaciones de las aldeas a estos centros más prósperos. Barcino fue una de esas ciudades entre el 15 y el 3 a.C., en la época del emperador Augusto. Los romanos la construyeron en el monte Tabor, un promontorio de 17 metros sobre el cual se construía el casco antiguo de Barcelona, en medio de la cual se construye un templo de 12 metros de altura, cuyos restos son aún visibles en el centro del barrio gótico de la ciudad. La ciudad tenía una estructura romana típica, con su forma octogonal y una distribución de los edificios en bloques rectangulares. Barcino era una pequeña ciudad de vocación esencialmente militar, comparada con las otras ciudades de la península y sobre todo con respecto a sus vecinas Batuelo y Emporiae, y sobre todo con respecto a la capital de la Hispania Citerior, Tarraco. La fortaleza solo cubre 10 hectáreas y su población alcanza un máximo de 2.000 habitantes. Esta avanzaba entonces en lo que hoy es la Alhambra por un lado y la Vía Laietana por el otro. El promontorio era suficiente para controlar lo que hoy se conoce como la llanura de Barcelona. Entre los espacios delimitados por estas calles se construían casas domus, edificios públicos, términos, foros, templo. Construido a finales del siglo I a.C.,
El acueducto de Balsino se dividía en dos partes, en las murallas de la ciudad para reducir la fuerza del agua del río Besós. Una división alcanzaba las instalaciones termales del puerto, mientras que la otra atravesaba el recinto de la ciudad para abastecer las principales casas de la ciudad. Algunos arcos fueron reconstruidos sobre los restos descubiertos durante la reconstrucción de la ciudad a mediados del siglo XX. El foro de Balsino estaba en la intersección del Decumanus Maximus y el Caldo Maximus. Se situaba aproximadamente donde se encuentra el actual Palacio de la Generalitat de Cataluña, hoy corazón del poder político catalán. Ese foro fue construido entre finales del siglo I a.C. y principios del I. Probablemente estaba dedicado al culto imperial de Augusto. Las fortificaciones y la posición estratégica dieron a Balsino un papel más importante al final de la antigüedad. Una parte significativa del antiguo Balsino es visible en los sótanos del Museo de Historia. Tras la caída del Imperio Romano, se convirtió en la capital del reino visigodo. Durante este periodo de transición de la antigüedad a la Edad Media, se convirtió en la ciudad más importante de Cataluña, en particular debido a la decadencia de Tarraco arrasado por las vándalos. Por otra parte, el desarrollo del cristianismo cambió rápidamente la fisonomía de la ciudad. Ya en el siglo V se construyó la primera basílica cristiana, de la que se conserva in situ el primer baptisterio bajo la catedral y la sala de recepción del palacio episcopal de tres naves bajo la calle dels Comtes. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Situada en una colina, la ciudad de Tarraco fue fundada en el siglo III a.C. por los iberos, antes de ser conquistada en el año 218 a.C. por los romanos, convirtiéndose en la capital de la España Citerior y una de las principales ciudades de la península ibérica. Tarraco fue una ciudadela durante el Imperio Romano y conserva hoy los restos de esta ocupación romana. Con la ayuda del pueblo ibérico, los romanos construyeron una verdadera ciudad fortificada, dividida en diferentes barrios, entre ellos un barrio administrativo y militar, que representan las dos grandes funciones de esta ciudad. Consta también de un circo que acogía las carreras de caballos y carros y de un anfiteatro que podía acoger hasta 15.000 personas. Se utilizaba para entretenimientos como combates de gladiadores entre ellos o contra animales salvajes, así como para ejecuciones públicas. En el siglo II a.C. se construyó un gran muro alrededor de Tarraco, delimitando los límites de la ciudad. Hoy en día solo quedan unos 1.100 metros de los 3.500 metros originales del muro. Este muro desempeñó un gran papel, sobre todo durante la Segunda Guerra Púnica, que opuso los romanos a los cartagineses. Además de la protección de la ciudad, esta muralla tenía muchas ventajas, permitía ver llegar al enemigo desde lejos, pero también estar en altura y atacar mejor al enemigo. Esta ciudad estratégica, debido a su ubicación geográfica, pero también por su apertura al mar Mediterráneo acogió del 27 al 25 a.C., el emperador Augusto, la ciudad se convierte entonces durante 2 años en el centro del imperio
el centro de mando de las operaciones militares en la costa ibérica. Fue durante la presencia del emperador cuando la ciudad se desarrolló, especialmente por grandes obras de acondicionamiento, convirtiéndose en una ciudad en la que, según un orador romano citando a Florus, historiador y poeta romano, la vida era muy agradable. La llegada de Augusto tuvo tantos efectos beneficiosos sobre el desarrollo y la organización de la ciudad como sobre su prestigio, convirtiéndola en la residencia de los emperadores. Acogió más al emperador Galba y a Adriano de 121 hasta 125. Esta ciudad era de una importancia capital, era una ciudad rica y atractiva que acogía las funciones políticas y militares del imperio. En esta ciudad, la demarcación entre el emperador y el resto del pueblo es muy visible. Una frontera física representada por un muro, el atractivo cultural y los centros de ocio, como el circo y el anfiteatro, permitían al emperador distraer el pueblo para desviarlo de los asuntos políticos y militares. El final de esta ciudad imperial termina como empezó, por la guerra. A mediados del siglo III sufrió las invasiones bárbaras, los francos a mediados del siglo III después de Cristo y los visigodos en 464. Los habitantes abandonan progresivamente la ciudad, saqueada y destruida con excepción del centro urbano que subsiste. Por otra parte, cuando los visigodos se apoderaron de la ciudad, hicieron construir una iglesia visigoda en medio del anfiteatro. Esta particularidad es aún visible hoy en día. Los pueblos bárbaros se apoderaron de la región sin violencia excesiva hasta que, hacia 716, los árabes destruyeron la ciudad antes de ser reconstruida durante la Reconquista. Hoy en día, esta ciudad histórica es muy atractiva por su historia, por los vestigios todavía presentes y por las numerosas funciones que ha acogido. Esta ciudad se moderniza y se abre al mundo por su acceso al mar, conservando vestigios de la historia y de la ocupación hispano-romana. El sitio arqueológico parcialmente sepultado bajo la actual ciudad de Tarragona fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Reus es una ciudad que empezó siendo un pequeño pueblo medieval. Luego creció y se convirtió en un potente polo de la economía catalana al principio del siglo XX gracias al comercio del brandy. En ella se puede visitar muchas cosas, entre ellas la Casa Navas. La Casa Navas es, por su singularidad, uno de los mejores ejemplos del modernismo en Europa. Fue diseñada en 1908 por Luis Domenech y Montanel, profesor del famoso arquitecto Antoni Gaudí. Entrar en la Casa Navas es como entrar en un gran jardín de flores artificiales. En primer lugar, la escalinata de acceso a la vivienda. Su decoración es una manifestación de la riqueza de espacios que nos esperan en el resto de la casa y una exhibición de artes decorativas, con bellas muestras de mosaicos, cerámica, carpintería artística, metalistería, vidrieras, escultura aplicada y esgrafiados. En el techo observamos una claraboya de vidrieras con estructura de hielo y madera. Y en la pared, un gran mosaico cerámico con la representación de un jardín.
el recibidor es un amplio espacio a doble altura, en el que se recrea un jardín interior siempre florido, donde encontramos flores y hojas en piedra esculpida, vidrieras, metal y marquetería. El suelo es de mosaico hecho con mármoles de diferentes colores en forma de mariposa. El comedor y el salón decorado a base de frutos y vegetales, con capiteles que hacen referencia a la caza y a la pesca, y un pequeño espacio de recogimiento alrededor de la chimenea, construida con madera de olivo. Destaca el mosaico que hay encima de la puerta, por el relieve en las caras de los personajes. Las paredes están tapizadas con seda, el sofá está decorado con imágenes en relieve, y en el centro de la sala encontramos una lámpara dorada con motivos florales. Destaca la tribuna principal que se abre a la plaza del Mercadal, pavimentada con mosaico romano. La habitación principal está formada por un conjunto de sala y alcoba, separadas por un cierre de vidriera y marquetería. Destaca el techo de la sala, con bóveda plana recubierta de mosaico cerámico que repite el mismo modelo decorativo del mobiliario de la estancia. Finalmente, la cocina ocupa un espacio importante de la planta noble, revestida de cerámica con la cubierta de bóveda plana. Se conserva la estructura del Monta Garcas que la une directamente con la tienda. Aquí tenían que preparar las comidas de los navas y de los trabajadores de la tienda. Saliendo de la cocina, accedemos al despacho del señor Navas y a la sala de cocer o de recibir visitas de la señora Blasco. El máximo exponente del modernismo catalán es el arquitecto Antoni Gaudí i Cornet. Nació el 25 de junio de 1852 en Reus, de padre industrial calderero. Francisco Gaudí i Serra fue el menor de una familia de 5 hijos, de los cuales solo 3 sobrevivieron hasta la edad adulta. Y murió el 10 de junio de 1926 en Barcelona. Su obra dejó una huella imborrable en la arquitectura de la ciudad de Barcelona. Así, 7 de sus obras han sido catalogadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El Parque Güell, el Palacio Güell, la Casa Mila, la Casa Vicens, la Fachada de la Natividad y la Cripta de la Sagrada Familia, la Casa Pacho y la Cripta de Colonia Güell. 4 de sus obras son muy famosas, la Casa Pacho, la Casa Mila, la Sagrada Familia y el Palacio Güell. En primer lugar, la Casa Pacho es una apología de felicidad, un lienzo de inspiración marina, un mundo onírico que evoca la naturaleza y la fantasía. Su fachada es la puerta de entrada a este universo simbólico y contemplarla inspira sentimientos basados en un diálogo continuo con la luz y el color. Su espectacularidad no deja indiferente a nadie y hace que los transientes se detengan a contemplarlo a cualquier hora del día. Los pisos principales tienen rejas y balcones en forma de mascarones. Está coronado por una espectacular cubierta compuesta por grandes escamas que reproducen el lomo de un dragón. El otro elemento principal es una torre de la que sobresale una cruz de 4 puntas que indica los puntos cardinales. La Casa Mila es un monumento cuyo estilo no siempre se ha apreciado. La Casa Mila es una residencia creada entre 1906 y 1910 por el matrimonio José Segimón y Pere Mila, un fabricante de cerámicas. Este suntuoso edificio, construido por el arquitecto Gaudí, debía representar la religión. Así, se erigió una estatua de María en el techo. El tamaño de la arquitectura y las formas originales de la residencia eran tan poco convencionales para la época que el edificio estuvo amenazado de destrucción. La Sagrada Familia es una basílica cuya construcción comenzó en 1882. A día de hoy todavía no está terminada. Se construye con dinero de los visitantes y de los mecenas. Antoni Gaudí, que pretendía crear el templo perfecto, presenta la vida de Jesús y la historia de la fe.
Las 18 torres están dedicadas a personajes importantes de la Biblia, como se refleja en sus dimensiones. 12 de ellas representan a los apóstoles, 4 a los evangelistas, 1 a la Virgen María y la más alta de todas a Jesucristo, quien estará coronada por una cruz de 172 metros de alto. Cuando esté terminada, la Sagrada Familia será el edificio más alto de Barcelona y la basílica más alta del mundo. El Palais Güell se construyó como residencia de Eusebi Güell entre 1886 y 1890. El mecenas de Antoni Gaudí, espléndida combinación imaginativa de estilos góticos. Gaudí diseñó una fachada austera, no menos brillante, situada en una calle estrecha, con poca perspectiva, destacando sobre todo el ambiente del barrio. La fachada de 22 metros de alto y 23,60 de ancho tiene tres niveles horizontales. El nivel inferior con dos grandes arcos catenarios, el nivel intermedio presidido por la tribuna, el nivel superior más sencillo y coronado por una balaustrada. Las dos puertas de acceso tienen 4,90 metros de altura y destacan por su decoración, que incluye elementos vegetales, animales y simbólicos que alcanzan su máxima expresión en los tímpanos donde se encuentran las iniciales del promotor Eusebi Güell. En el Paseo de Gracia de Barcelona se levantan 5 edificios modernistas y que son de izquierda a derecha. Esta manzana, más conocida bajo el nombre de Manzana de la Discordia, se ubica en el reconocido ensanche proyectado por el ingeniero de caminos Ildefons Cerdà. Los barceloneses de principios del siglo XX dieron este apodo Manzana de la Discordia a esta manzana de casas fundamentalmente por la rivalidad de los tres arquitectos modernistas, Luis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch y Antoni Gaudí. Este apodo evoca el episodio de la mitología griega de la boda de Peleo y de Tethys, boda durante la cual las diosas se pelearon por poseer la manzana de oro que designaba a la más bella de las mujeres. Situada a la izquierda de la Casa Batlló, la Casa Amatller, encargada por el industrial del chocolate Antoni Amatller a Josep Puig i Cadafalch. Es inaugurada en 1900. La fachada es una mezcla entre gótico catalán y flamenco. Este estilo flamenco lo percibimos especialmente en su coronación triangular y nos evoca casas de ciudades muy distantes de Barcelona. La Casa Leo y Morera es la única de las tres que obtuvo el premio del concurso anual de edificios artísticos conquistado por el Ayuntamiento de Barcelona en la edición de 1906. El interior representa un rico conjunto de artes aplicadas del modernismo español. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en... El Puerto Güell está ubicado al sur de Barcelona, al pie de la montaña de Montjuïc. Era un puerto industrial, comercial, de pesca. Su ubicación estratégica en la costa mediterránea le daba un papel importante en el negocio mediterráneo. El 5 de febrero de 1869, la decisión de crear un nuevo puerto fue tomada para resolver un problema histórico de la capital catalana: proveer un amparo seguro y espacioso a los barcos.
Hoy en día ya no es el puerto industrial, ya que después de los Juegos Olímpicos de 1992, el puerto fue transformado en un puerto deportivo con la implantación del centro comercial Mare Magnum, teatros, cines, restaurantes y el acuario. El puerto de Barcelona es el primer puerto de crucero en Europa y el cuarto a nivel mundial. Año tras año, la ciudad acoge un número siempre más importante de cruceristas. El Museo de la Marina está ubicado en el edificio de los Drazanes Reales, es decir, los Arsenales Reales. Es un edificio gótico construido entre 1280 y 1300. Eran utilizados por los astilleros para la construcción de las galeras. Una galera es un tipo de buque con remos y velas latinas con uno, dos o tres mástiles. Eran utilizados desde la antigüedad hasta el fin del siglo XVIII con metas comerciales y militares. El 26 de octubre de 1936, el gobierno de Cataluña decidió transformar el edificio en ruinas en un museo que recuerda la historia marítima de Barcelona. El museo es sede de colecciones de embarcaciones, armas, mapas, cerámicas, documentos, herramientas de construcción naval, exvotos, instrumentos de navegación, mascarones de proa, modelos de navíos, pinturas y planos. Podemos observar una réplica con las dimensiones exactas de la galera real de Juan de Austria, en memoria a Juan de Austria, hijo de Carlos V y hermano del rey Felipe II. Fue utilizada durante la Batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Patras, en la costa occidental de Grecia. Esta batalla naval forma parte de la Cuarta Guerra Turco-Veneciana o Guerra de Chipre que opone el Imperio Otomano a la República de Venecia sostenida por la Liga Santa, de la cual formaba parte la Corona Española. Esta guerra, en la que la Liga Santa es victoriosa, pone fin al expansionismo otomano. Fue en esta batalla cuando esta galera fue utilizada por la Liga Santa para ganar la guerra. El acuario se sitúa en el Puerto Ver, la parte más vieja del puerto de Barcelona. Abrió sus puertas en 1995. El acuario de Barcelona es el centro marítimo más importante de Europa, pero también el más rico en el mundo en referencia al número de especies de peces. El acuario es un lugar de diversión para los niños que pueden hacer un campamento y dormir al lado de los peces, al igual que los adultos que pueden bucear justo en medio de los tiburones. El acuario de Barcelona concentra más de 11.000 peces y criaturas marinas y 450 especies diferentes. Cuenta con 21 grandes acuarios mediterráneos y tropicales y un inmenso oceanario que es el único en Europa. Este oceanario se compone de un acuario de 36 metros de longitud y de un túnel submarino de 80 metros que permite atravesar el acuario en total inmersión. El acuario de Barcelona defiende la causa medioambiental marina. En efecto, están convencidos de que la mejor manera de proteger el mar y sus habitantes es dar a conocer las criaturas marinas, haciéndolas más cercanas a las personas para mostrar tanto su belleza como su fragilidad. El acuario desea dar a conocer el mar para valorizar, sensibilizar y hacer tomar conciencia de la importancia de su conservación. En el centro de la Plaza de la Puerta de Po, en el puerto de Barcelona y al inicio de las Ramblas, se sitúa una columna en hierro fundido con una estatua de Cristóbal Colón en la cima. Este monumento de 60 metros de altura, conocido como Monumento a Colón, fue construido para la Exposición Universal de 1888 que tuvo lugar en Barcelona. El pedestal del monumento está ubicado en el lugar donde Cristóbal Colón llegó a Barcelona tras su primer viaje a América entre 1492 y 1493.
En Barcelona, Cristóbal Colón presentó su viaje a la reina Isabel de Castilla y al rey Fernando de Aragón. La estatua realizada por Rafael Haché representa a Cristóbal Colón. Sin embargo, un misterio persiste. ¿Qué señala Colón con su índice? Es muy simple. Hay que seguir su brazo tendido para darse cuenta de que indica el puerto de Barcelona y más allá el mar. Cristóbal Colón muestra el mar Mediterráneo, fuente del comercio internacional que permite a la ciudad de Barcelona participar en eso. El comercio de especias, de la comida, da la posibilidad a Barcelona de enriquecer sus mercados, como por ejemplo el mercado cubierto Mercat de San Josef de Boquería. Mercat de la Boquería proviene de la antigua tradición catalana y significa el lugar donde se vende la carne del macho cabrío. El mercado animado de la Boquería toma sus orígenes del siglo XIII como un mercado en el centro de las Ramblas. En 1914, la techumbre en hierro colado fue terminada. Hoy en día, el mercado de la Boquería es uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, una visita obligada para los habitantes y los turistas que aprovechan de esta magnífica mezcla de colores y sabores. El mercado coloreado es un laberinto de más de 2.500 metros cuadrados donde se encuentran más de 300 puestos que proponen varios tipos de productos frescos de todo el mundo: huevos, pescado fresco, carne, embutido como por ejemplo salchichones catalanes, queso pastel y puesto con dulce de todos los colores. Mira, huele y cata los productos del mercado San José. Ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. This perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy me estás aquí. I want all the world to see. Un instinto me guiaba. Miracle sensation, my guide and inspiration.
tapas